Hola, hola amigos y bienvenidos al resumen informativo del mundo hispánico. Más de 1.290 personas fallecieron y 2.800 resultaron heridos en el sismo de Haití. El número de muertos por un sismo de magnitud 7.2 en Haití subió el domingo a por lo menos 1.297 personas, y los socorristas buscaban a toda prisa sobrevivientes entre los escombros en antelación a los posibles aguaceros de una tormenta tropical que se aproxima a la zona. El movimiento telúrico del sábado también dejó por lo menos 2.800 heridos en la nación caribeña, así como miles de desplazados cuyas casas fueron destruidas o dañadas. Sin embargo, la devastación podría agravarse en breve con la llegada de la depresión tropical Grace, que según pronósticos arribará a Haití el lunes en la noche. Una explosión en Líbano dejó a 20 personas muertas. Veinte personas murieron y docenas resultaron heridas el domingo de madrugada en el norte de Líbano, en una explosión de un almacén donde se almacenaba combustible de forma ilegal. Es una nueva tragedia en el país mediterráneo, sumido en una sucesión de devastadoras crisis políticas y económicas. En un primer momento no estaba claro qué había provocado la explosión registrada cerca de la frontera con Siria. El contrabando de combustible llevaba meses en marcha y esto provocaba incertidumbre hasta el día de hoy, donde algunos medios informaron hasta 22 muertos. El expresidente Donald Trump pide la renuncia del actual presidente Joe Biden por crisis en Afganistán. El exmandatario Donald Trump pidió la renuncia del presidente Joe Biden por la crisis en la que está sumergida Afganistán, luego de que los talibanes tomasen el poder tras el retiro de las tropas estadounidenses. En un comunicado compartido en Twitter por su portavoz Liz Harrington, Trump declaró: "Es hora de que Joe Biden renuncie en desgracia por lo que permitió que sucediera en Afganistán, junto al tremendo aumento de COVID, la catástrofe fronteriza, la destrucción de la independencia energética y nuestra paralizada economía". Emiten advertencia para el Panhandle de Florida por tormenta tropical. En la mañana de este lunes, la tormenta tropical Fred se movía a través del Golfo de México hacia Panhandle, Florida, donde se espera que ocasione fuertes lluvias y una peligrosa marejada ciclónica. Una advertencia de tormenta tropical está vigente para una parte de Panhandle de Florida desde Navarre hasta la línea del condado de Wakrula, lo que significa que se esperan condiciones de tormentas tropical en algún lugar dentro del área de advertencia en las próximas 24 horas, según el Centro Nacional de Huracanes. A las 4 de la madrugada de hoy, Fred se encontraba a unas 160 millas al sur de Panama City, en Florida, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. La tormenta se movía hacia el norte a 9 millas por hora. Por ahora concluimos con el resumen informativo, les informó Camila Daza. Y recuerde, Mundo Hispánico solamente está a un clic de la información. Nos vemos en la próxima.